la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio general de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, y otro específico de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el INALI, con el fin de conjuntar esfuerzos en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas que, de acuerdo con el INEGI, representan el 21.5% de la población del país. Al abordar las dificultades lingüísticas de los indígenas, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló: ningún indígena tiene la obligación de hablar español, pero sí tiene derecho a contar con un intérprete para su auxilio en todas las situaciones de su vida cotidiana y no solo las de carácter jurídico. Por ello, se debe garantizar que puedan comprender y hacerse comprender buscando las equivalencias en su propia cultura. Ante la directora general de la CDI, Nubian Mayorga Delgado, y el director general del INALI, Javier López Sánchez, González Pérez recomendó impulsar la promoción del uso y desarrollo de las lenguas autóctonas. Las lenguas indígenas, al tener el mismo reconocimiento constitucional que el español, deben emplearse en documentos oficiales. En este caso particular, uno de los compromisos de este convenio consiste en la traducción de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente de la CNDH invitó a reflexionar y sumar esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y modificar las adversas condiciones que enfrenta esta población en nuestro país. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las circunstancias antes descritas nos invitan a reflexionar sobre la situación que guarda la población en general en México actual, y en particular de los pueblos y comunidades indígenas, ante lo cual se hace necesario sumar esfuerzos institucionales, como nos comprometemos a hacerlo a través de los convenios que hoy suscribimos, para contribuir a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Por su parte, la directora general de la CDI, Nubia Mayorga Delgado, aseguró: para entender a nuestra población indígena, hay que entender su lengua. Por un lado, que no se pierda, que es la parte del INALI; por otro lado, que es la parte de CDI, del seguir apoyando a nuestros mujeres y hombres indígenas a través de sus derechos; y por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es la parte de estar defendiendo como ciudadanos y como indígenas, como lo marca nuestra Constitución. Mientras que Javier López Sánchez, director general del INALI, recordó la importancia de vivir en diversidad. Es reconocer que nuestra igualdad radica justamente en reconocernos diferentes. La diversidad es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo, combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad y, fundamentalmente, los derechos humanos. A su vez, Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la CNDH, indicó: la firma de estos convenios con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas son reflejo de cómo entre instituciones nos necesitamos y complementamos. Finalmente, Antonio Carrillo, intérprete indígena huichol, expresó: la suma de voluntades y esfuerzos que se dan a partir de su firma permite promover el ejercicio de la defensa y el respeto de los derechos humanos, la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El Ombudsman Nacional entregó certificados a traductores del Estado de Jalisco por haber concluido satisfactoriamente su actualización como intérpretes prácticos en materia jurídica.